y con esa transmisión que hemos estado haciendo desde la OMPE, le vamos a poner punto final a esta transmisión extraordinaria de Panamericana Televisión. Pero antes de cerrar con Panorama, con este programa, como algunos ya saben, este es mi último programa en esta casa televisiva. Han sido poco más de 12 años y medio en la dirección y 11 en la conducción de lo que para mí es ha sido en verdad una de las más gratificantes experiencias periodísticas de mi vida. En verdad es como alejarse de unos hijos, el estar al frente de un equipo que deja siempre todo en la cancha para poder llevarles periodismo de investigación a sus hogares, además con diferentes gobiernos y en diversas áreas, todas de interés público. Pero hay ciclos que se cumplen y uno tiene que aprender a identificarlos cuando llega el momento de cerrarlos y emprender nuevos retos. Nada de lo hecho todos estos años hubiera sido posible sin las garantías de libertad de expresión, el respeto, el apoyo del directorio de Panamericana Televisión y de manera muy, muy especial de Ernesto Schütz Freund. Sobre todo por esa confianza que depositó en el equipo y también de parte de los ejecutivos de Panamericana Televisión, de Renato Canales, editor general de prensa. Asumo, como ustedes saben, otros retos con entusiasmo periodístico, dejando esta posta llamada Panorama a un equipo de reporteros, productores, camarógrafos, editores, asistentes, además, y choferes de gran profesionalismo. Y a todos ustedes, gracias, muchísimas gracias por su confianza. Chao. Bueno, me dicen que hay un video. Vamos con el video. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rosana Cueva y aquí empieza una nueva edición de Panorama. Lo importante es que todos sigamos poniendo el hombro. Agradecerles por todo el apoyo y a disfrutar lo que se pueda. Para papá, cumpleaños feliz. Muchos años de aporte periodístico y siempre con pruebas, con la verdad, sin camisetas partidarias y con bastante objetividad. ¿Qué busco? Busco revelaciones, busco primicias con calidad periodística. Y en Panorama, ese es el principal desafío siempre. Muchísimas gracias a este equipo de lujo. Muy buenas noches. Chao.